ya estamos con las 16 parejas finalistas del certamen. Llegó el viernes, qué lindo día, por Dios. Hoy comenzamos la ronda del rock and roll. No me olvidé de decir ayer que vi en San Lorenzo, ayer en la Sudamericana. 2-0 en Venezuela. Epa, epa, epa. El único equipo argentino que sigue. Señores, hoy van a estar bailando cuatro parejas aquí de las mejores. Es que han venido las cinco parejas nuevas y los que estaban, guarda, a ponerse las piletas. Señores, van a estar bailando hoy María del Cerro el Rock. Sabrina Roca va a estar bailando. Oscar y la nueva soltera Candela Ruggeri. Y va a estar bailando Fedeval y Laurita Fernández, los campeones. Tenemos de todo, un programón. Acaba de llegar el productor enmascarado que hace tres días que sigue escribiendo. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2016 en el día del cumpleaños de nuestro director Alejandro Ripoll. ¡Feliz cumple, Ale! Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Ángel de Brito. Tremendo vestido rojo. Mirá si la viene la gente independiente, Salomones. Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pompita Ardoí. Diosa. Seguro. Muy lindo. No es ginebra ese vestido. No. No, perfecto. Señores, hoy quiero decirles que hay una novedad en el jurado tremendo. Hoy olvídate. Que nos tiren los caballos, que nos taquen, que nos tiren el casco. Olvídate. Es choreo. Tenemos no 10 de handicap, tenemos 150 de handicap. Señores, tremendo. Hoy olvídate. Nos vamos. ¡Pum! Para arriba, olvídate. No sé si estamos en Kensington, si estamos en Palm Beach, si estamos donde, no sé, en Cañuelas, no sé, en cualquier lugar. Señores, hoy un lujo tenerla acá, modelo top, conductora, una de las mujeres más lindas, ya no de Argentina, del mundo. Finalista del Bailando en el 2006, justamente, le ganó Carla Conte. Uy, pobre Carla, si la llega a puntuar, pobrecita. Bueno, señores, madre de tres hijos, hoy debuta en el jurado por primera vez, lengua filosa también, juega de buena, pero es brava. Señores, es la mujer de un gran amigo también, que es Adolfito Cambiazo. Señores, bienvenida. Fuerte el aplauso para la señora María Vázquez. ¡Hola, María! Es la mejor, Marcelo, te lo pido, por favor. Bienvenida. Mira lo que gracias. Qué lindo tenerla acá. Va a puntuar por primera vez. Ha estado ahí bailando. Voy a puntuar por primera vez. Estoy feliz de estar acá. Estoy muy contenta de que me hayan invitado y, bueno, nada. Los conoce a todos, ¿no? Señor De Brito, ¿lo conoce? Ángel De Brito, ¿es amigo suyo? Amigo. Acá somos todos amigos. No, la verdad, usted es verdad. Ángel De Brito, ¿amiga? ¿Amigo sí o no? Mira, hoy vamos a ser todos amigos. Perfecto. ¿A Pampita la conoce? Sí. Por supuesto, por supuesto. Condujeron el rayo. Condujo uno el rayo, usted también el rayo. Dos rayos acá en el jurado. Hemos compartido ese espacio y otros cuantos más. Otros cuantos más. ¿La señora Soledad Silveira también? Soledad Silveira, sí, por supuesto. Es una estrella. ¿Y al señor Marcelo Polino también? De muchos años. Perfecto. La invito a sentar ahí hoy en el lugar de la señora Moria Kazán, Te agradezco, muchas gracias. Muy bien. Señores, la señora María Vázquez que viene acá al programa, claro, pues estamos con el rock and roll. Le digo, ¿qué hacen así? Claro, pensé que sigamos con el folclore. No, nada, al contrario, es un chiste. Señores, mirá qué linda está hoy. Te digo, se usa eso medio así desabrochado, ¿no? Fuerte el aplauso para presentar a la señora Soledad Silveira. Y el hombre del moño mete una camisa estampada, también. Me gusta. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. Señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Tienen que entrar cuatro parejas, quedan 16 y estamos ya arrancando el mes de octubre. Así que bueno, si no, vamos a seguir hasta enero. Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Se vienen los campeones. Fueron salvados anoche en el duelo de bachata. Esta semana, bueno, también bailó Barbie Vélez, acá su ex. Estuvo además, no sé dónde la pusieron, en el estudio, en Purmamarca. No sé, estaba en Canal 13 ayer, fue tremendo. La verdad que una sentencia tremendo con la perimetral es terrible. Pero bueno, vamos a empezar con las perimetrales a poner acá. Cuando no me banque alguien, le voy a mandar una perimetral a uno y lo mando, ¿sabe qué?
lo pongo. Un día no me lo banco a Hoppe y le mando la perimetral y lo pongo allá, no sé, un estudio en Concordia. Señor, bueno, vamos a ver. Muy bien ayer los campeones. A ver cómo les va en el rock and roll. No les había ido bien cuando bailaron la bachata, pero después en la sentencia la rompieron. Señores, representan la casita de Founder de Neuquén. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Laurita Fernández y al señor Federico. Más relajado, sé lo que hace estar tranquilo una noche, ya se los ve con otra cara. Bueno, pasó un tiempo, pudimos recuperarnos, está buenísimo. Sí, pero ayer estaba nervioso, estabas tenso, vos ayer en el duelo estabas tenso. Pero los duelos es muy difícil, aparte cuando te salió mal, como me dijo Lau, como ayer dije también, hay que volver a hacerlo una y otra vez para sacarte el miedo de la cabeza, ya está. Lo hicimos, salió, me parece que salió lindo, agradezco de nuevo al jurado, estamos muy contentos, muy felices de hacer rock y de abrir la pista otra vez. Muy bien, van a abrir la pista en el día de hoy, ¿eh? Sí. Con un tema que fue apertura de Showmatch. No sé, ¿con Vicio de los Ratones Paranoicos van a abrir? Sí, por Dios, me encanta, ¿eh? Bien, Juanse, que está tan bien con su nuevo estilo de vida. El otro día lo vi almorzando con la señora. Yo pensé que era Austin Power y era Juanse. Lo vi en una foto en Twitter, digo, increíble. Le mandamos un beso, a Juanse. ¿Cómo se sintió ayer con su novia, exnovia, ¿no? Por supuesto, a Barbie, allá en Constitución, en otro estudio. Qué raro, ¿no? No, por empezar quiero agradecerte a vos y a Ideas del Sur cómo tomaron el... íbamos a respetarlo, sí, totalmente. Pero el nivel de respeto, porque no ni partieron la pantalla, viste cómo se hace la pantalla dividida, tal vez de un lado ella y de un lado yo. Y quiero agradecerte a vos y a tu producción y a tu empresa, porque de verdad es tocar un tema que pido que no se frivolice, que no se parodie tal vez una situación tan angustiante como la estamos viviendo en este momento. Lo supieron manejar excelente y yo tenía un poco de miedo. Ah. Sí. La verdad que tenía miedo, me parece una situación complicada en la que estamos ambos viviendo y agradecerte porque se vivió bien. Yo no tengo problemas en ir a cualquier estudio que ustedes quieran darme el voto secreto. En este caso estábamos complicados en cuanto a números, entonces decidieron que lo mejor era tomar esa decisión que tomaron, así que agradezco. No tengo más palabras de agradecerte. ¿La perimetral dura hasta un tiempo o no, o esto sigue eternamente? Noviembre es una medida que es hasta noviembre, pedida por ambos. Pero ustedes pueden decir no la renovamos o pueden renovarla, depende de ustedes. Exacto, depende de ambos dos. ¿Y cuál es tu idea, renovarla o no renovarla? Mirá, la vida sigue, yo no tengo... Para saber cómo ubicarnos después si ustedes siguen. Bueno, noviembre igual es una instancia que falta. Ah, falta un mes. Sí, falta un mes, es verdad. Es así, yo no tengo interés de renovarla porque no tengo interés de cruzarme con ella. Creo que igual ella hacia mí. Me parece que estamos cada uno haciendo nuestra vida y la vida sigue. Es una mujer del medio, muy talentosa, que claramente voy a cruzarme en alguna temporada teatral, en algún estreno, en alguna obra, en algún evento. La vida sigue y yo no voy a vivir intentando que ella no se acerque a mí y creo que ella tampoco va a hacer lo mismo conmigo. Digo, le deseo lo mejor, que sea feliz, que crezca en esta profesión. Yo no tengo interés de bajarla de ningún trabajo. Nunca puse tampoco la producción en el lugar ese de o ella o yo. Yo vengo, trabajo con Matías, Laura, y nos ocupamos de nosotros y no miramos el trabajo ajeno o la incorporación de otra persona. Esta persona sucede que es mi exnovia y pasaba esta medida perimetral que ustedes supieron manejar a la perfección. Así que no tengo más palabras de agradecimiento y espero que este tema termine porque, como te digo, la vida nos va a cruzar. Si ella hace temporada este año en Carlos Paz, tal vez yo también. Si ella hace temporada en Mar del Plata, tal vez yo también. Tal vez vamos a comer a los mismos lugares. Digo, y tal vez también a la prensa, que tampoco busquen ese encuentro. Porque ni yo voy a acercarme a ella, ni ella hacia mí. Yo no tengo interés. Y justamente está en la justicia un tema por el cual ella pidió una medida perimetral que estoy intentando de que se salga la verdad. Que yo nunca, a la salida de un boliche, yo no fui a buscarla ni la seguí con el auto como todo se quiso instalar. Eso es mentira, es una de las mentiras que se quieren decir contra mí. Entonces, solamente estoy acá para bailar y para intentar de que la vida siga, porque la vida sigue para ella, para mí y para todos. No sé. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿cómo vienen bien para esto, no? ¿Rock and roll con todo o no? Y sí, nos gustó mucho armarlo, hacerlo, así que esperemos que les guste. Rock nacional nunca se había hecho, así que está bueno. Para Juanse y para todos los rolingas de todos los tiempos, ahí va. ¡Vamos todavía, señores! ¡Se vienen los campeones!
Se vienen Fede Vale y Laurita Fernández con Vicio de los Ratones Paranoicos. Sigue escribiendo el productor enmascarado. Con esto tiene lunes, le salvé el lunes. Señores, presenta Motomil. Motomil, la marca nacional líder en Argentina, que te presenta la nueva Skua 150V6. La mejor moto de todos los tiempos. Ahora súper renovada. Nuevo diseño deportivo, ópticas guardabarro, gráfica y colores. Manteniendo la calidad de su motor y componentes. La agilidad, potencia y confiabilidad son el equilibrio perfecto para su uso en ciudad o todoterreno. Motomil afianza su compromiso con los más chicos. Comprando una Motomil contribuís con un plato de comida para el Centro contra la Desnutrición de la Fundación Dar es Dar. Sumate y viví la experiencia Motomil. Mira qué linda la Motomil. Señores, se viene el primer rock nacional, me encanta. Se viene Laura Fernández, Fede Val, Música Maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Oh. Luisito Piñero, el que estaba. Se levantan las chicas. Muy bien. Saludo ahí. Aplaude el papá de Laurita Fernández. Señores, gran coreografía. Me gusta la del vidrio. Me gusta. Vamos a ponerlo seguido el vidrio ahí. Señores, para saber qué están haciendo lo que están allá. Me gusta. Porque algunos estoy mirando ahí, estoy mirando ahí. Señores, vamos a ver el puntaje. Bueno. Presentado por Cablevisión y Fivertel. A ver, Marcelo. ¿Sabías que con Cablevisión y Fivertel tenés una promo espectacular? Es genial. Contratando Cablevisión y Fivertel juntos tenés un 30% de descuento. Incluye Fivertel 25 megas y HD sin cargo por 12 meses. Sí, escuchaste bien. Por un año, suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel siempre te convienen más. Ahí va. Señores, se viene el puntaje para Laura Fernández, para Fedeval. ¿Qué pasó? Fue a agarrar las toallitas. ¿Qué pasó? Perfecto. Señores, vamos a ver. Me hace acordar cuando corro a buscar una toallita porque Juana me dice, no puedo usar pañuelo de tela, papá. ¿Entendés, señores? Bueno. Tienes razón. Señores, votación para Fede y para Laurita. Votación del señor Ángel de Brito. Hola, el chicos. Ángel de la mañana. Gracias. Hola, chicos, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, mi querido. Marcelo te preguntaba recién por la perimetral y en la sentencia te vi con mala cara cuando tus compañeros hacían chistes sobre ese tema. Es justamente lo que le dije a Marcelo, que me parece que es un tema delicado. En el que no... el bicho y Anita. Mirá, no hay conflicto ni con el bicho, ni Anita, ni con Iliana, que también dijo algo. Claro, y ahí te vi decir otra vez con el mismo tema, hacen chistes. No, Iliana es compañera mía de Enredados. Por eso me que extraño. Nos vamos este fin de semana a Trelew, a Comodoro y a un montón de lugares. Y el bicho y Anita son gente que adoro, gente que adoro, que respeto, tanto como Iliana. Son compañeros. Lo único que pido... es que si me pueden un poquito de respetar es simplemente no bromear acerca de estas cosas, que es algo que a mí me angustia y es un tema que está en la justicia. Sí. Nada más. Y tuvieron las pericias esta semana, tanto vos como Barbie, sí. Y sé que te fuiste mal de ahí también. Me fui mal, es un momento donde uno tiene que hablar con una persona
que uno no elige, no es que uno elige una psicóloga porque te la recomiendan, porque dicen, es una persona que te da la justicia, para que va a determinar nuestros perfiles psicológicos en cuanto a las complicaciones y las denuncias que tuvimos cruzadas. Entonces hay que contarle de principio a final la relación que tuviste. Y es un momento donde yo... todo. Exacto. Yo amé muchísimo a esa persona. Aunque ella dice que tal vez lo nuestro no fue amor, yo realmente sentí muchísimo amor por ella y fue uno de los amores más grandes de mi vida. Entonces tener que hablar y contar cómo fue que la conocí, cómo fue que empezaron a haber síntomas de malos tratos. Entonces es feo. Uno se angustia y... Sí, me fui angustiado, tanto como ella. Sí, los dos se fueron muy angustiados. Sí. Ahora, con Laurita tengo otro tema, es menor lo tuyo. Laurita, las bailarinas dicen que vos tampoco las saludás. ¿Qué? Sí. Mira. En la previa, chicos. Graba son, por Dios. Terrible. En la previa lo dijeron y la apodaron Lauchita Fernández. ¡No! El sindicato es terrible. Hacen que no, si no me le dirían. Yo las tenía como tranquilitas, sí, son no, bravísimas. Son, ¿a quién saluda? ¿A quién no saluda? Son parece malas. Ser como, no sé. Ayer pedí la sopa. Darle el saludo a alguien. Aparte, muchas son compañeras mías de clases. He trabajado en otros espectáculos, en musicales con ellas, no, para nada. Se están colgando, entonces. Justamente, mira. Si hay algo que yo respeto y adoro es la profesión de bailarina. Por eso como me modelo, sorprendió. Como sea. Por eso me sorprendió. Bueno, no, bueno, justamente acá las chicas dicen que no, de verdad. Vamos a tener que traer los archivos a todos, porque todos niegan lo que dicen afuera. Bueno. Bueno. Lo dijeron, está chequeado. Bueno, no se hacen cargo para bailar. Nunca van a ser Laurita, entonces, si no se hacen cargo de lo que dicen. Bueno, chicos, con respecto al rock que hicieron, me gustó. Mucha gente dice que bailan todo igual. No, pero eso es estilo. Tienen muchos puntos de conexión una danza a la otra, pero también marcaron ciertas diferencias. Es algo que siempre dice Matías. Es algo que siempre dice eso. Que a veces un bailarín puede... No es que son pasos iguales. El estilo tal vez de él es este. Y en cuanto a cada coreo, él acopla su estilo, porque es eso. Está bueno que un bailarín tenga estilo. Es lo que dice Mati, no de mí ni de Laura. No, pero a mí me encanta particularmente que tengan estilo, porque hay cada loco que viene a hacer cualquier cosa acá, que me gusta que mantengan una línea. Laurita, siempre sos un 10. Siempre. La verdad, no bajás la guardia nunca en cuanto al baile. Y Fede, te vinieron bien los puntajes bajos, ir al duelo telefónico, porque tomaste como otra fuerza. Le voy a hacer caso a Moria. Uno puede tener una meseta, ¿no? Ella siempre habla de las mesetas. Yo pensé que era la pizzería, no. Pero pensé que en ese momento uno se queda ahí. Digo, está bien. Hoy saliste de la meseta, estuviste muy potente. En general me gustó todo lo que hicieron, chicos, pero mi voto es secreto. Señores, ahí está el voto del señor Ángel de Brito. Hace tiempo no tenías que el secreto. Señores, votación de la señora Pampita. A ver. Hola, Fede. Hola, Laurita. Matías. Bueno, Matías me encanta como coreógrafo. Todas las coreografías son muy distintas. Me encanta que siempre tiene algo de que pide a producción, como que se rompe la cabeza para que ustedes se luzcan, tengan algo distinto para mostrar. Lo del espejo estuvo buenísimo. Ver Fleco. Esta pareja tremenda multiplicada era alucinante. Déjame agradecerle justo que decís esto a Fleco, que nos consiguió el espejo, al Dire, al Ripoll, que siempre nos pone una cámara acá, otra allá, y dice, esto se va a ver mejor de acá. Dire, te quiero mucho, Bambán, sos un crack, el Ted y todos, todos los pibes son lo más. Me encanta la pasión que tienen con cada una de las coreos. Se nota muchísimo la diferencia. Gracias. Laurita, tremenda, con mucha fuerza, esa fuerza que me encanta que le pone a todos los ritmos. Y Fede, me parece que coincido con Ángel, con ese hambre de ganar, me parece que volvió. ¡Vamos! ¿Puede ser? Sí, pero claro que sí. La vida pasa y hay momentos difíciles en la vida, ¿o no, Caro? Sí, pero las sentencias potenciaron, me parece, a la pareja. Yo creo también. Creo los veo de vuelta. ¡Vamos! Brillando en la pista. Felicitaciones. Gracias, mi vida. Muy bien, señores, el voto de Pampita es un 10. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, señores, meten un 10! ¡Vamos, carajo, los campeones! Meten un 10. Festejan este 10. Votación, primera vez que va a votar acá en este jurado la señora María Vázquez. Buenas noches a todos. Hola, Fede, hola, Laurita, hola Mati. Es un placer estar acá. Es un placer verlos. Son amigos, es gente que quiero, todo este equipo y, bueno, unos cuantos más. Nosotros así también que, mucho a vos, de verdad. Muchas gracias. La verdad es que lo que yo veo acá es que se pasan de todo, les sobra onda por todos lados. Hay actitud en su justa medida.
los veo como súper conectados, súper amalgamados. Bueno, el estilo de Mati es único y creo que se ve en cada una de las cosas que pone. ¡Mire! Así que para mí son excelentes. ¡Vamos! Señores, ¿cuántos elogios el voto de María? ¡Son 10! ¡Vamos! ¡Oh, bueno! Señores, tremendo. Meten 2-10 de handicap. Señores, vamos a ver. Mirá si logran el cuarteto ideal de 40. Vamos a ver. Votación de la señora Soledad Silveira. Solita. Muy buenas noches, Laurita. Buenas. Fede, Mati. Mati, tu estilo que se ve clarísimo. Vamos, Mati. Excelente coreo, me encantó. Gracias. Una cosa nacional, además, con los ratones. Perfecto, perfecto. Una potencia. Una calidad, una destreza. Vamos, chiquito, me encanta verte con esa energía. Te quiero, gracias. Yo los amo a los dos y les agradezco nosotros cada noche de show. Muchísimas gracias. Bueno, señores. ¡Vamos! 30 bien, puntos. Vamos, los campeones a punto de meterse entre los mejores 15 y bailando. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bienvenidos. Hola. Hola, bueno, me gustó, pero quiero decir una cosa. Repetir siempre lo mismo no es tener un estilo. Tener estilo es otra cosa. O sea, repetir semana a semana el mismo paso no es tener estilo. Bueno, no repetimos el paso. Quiero aclarar que cuando uno dice estilo es como la cadencia, el caminar. No hablamos del mismo paso. Sale muy fácil de la boca estilo, innovadores, los que cambiamos todo. Se pone un farol en la cabeza y piensa que son innovadores. Chicos, miren al mundo un poquito. Miren un poco al mundo también. Lo dijo Ángel, lo dijo Ángel. No, ustedes lo dicen, que son innovadores, que tienen la responsabilidad porque hacen no sé qué. Desde lo están diciendo desde el principio de año. Hacen bien las cosas, son correctos, fueron los ganadores. Pero de ahí a ser los grandes innovadores de este país, ¿saben lo que le falta a ustedes? ¿Qué dijo eso? Le falta un montón, chicos. Mirá, te digo algo. ¿Qué? En la final, el 13 TV tituló la innovación, no sé qué. Entonces, digo, si es del 13, me parece. Ustedes que lo tomaron, lo hicieron propio. No usamos. Ahorita, ¿qué te pasa que estás cacareando de atrás de ahí? Sí, lo choreamos un poquito, un ratito, pero ya está. Claro. Como siempre, yo tengo razón, chicos. Me encantó lo que hicieron, ¿eh? Buenas noches. Señores, el voto para el cielo es un 8. Excelente puntaje, 38 para los campeones en esta apertura del rock. Recontra, felicitaciones. Muy bien, ¿eh? Estamos felices. Un homenaje a Juanse, loco. También su recuperación y todo. Y aguante el rock and roll, nene. Nada, muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias, jurado. Gracias por la devolución de siempre. Seguimos por Neuquén, la casita de Raúl. Founde, unos chicos hermosos que necesitan de nosotros para ampliar ese lugar que recibe a muchos chicos de todo Neuquén. Así que estamos por ustedes bailando. Y este fin de semana estamos con Enredados entre Leu, Comodoro y M Puerto Madryn. Muy bien. Bueno, gracias, Laurita. Gracias, Marce. Yo, nada, quiero agradecer que hace 6 años estoy trabajando acá. Y el otro día lo escribí, no me olvido más, el casting que estaba Hugo, Lolo, Sopa, Vir, todos ellos. Y hoy sigo teniendo continuidad, sigo trabajando de lo que amo. Soy fría, no me gusta como emocionarme, pero de verdad miraba para atrás y digo, hace 6 años vine a un casting, había 5.000 chicas y hoy sigo trabajando acá. Así que gracias por la oportunidad y por poder seguir creciendo. Gracias, Laurie. Chao, Fede, gracias. Se van los campeones, señoras y señores. Se viene la segunda pareja, tienen que entrar 4 sí o sí. El viernes que vienen hoy, el otro, una pareja se va. Vuelven los amigos de Subway con Don Bolívar y su amiga la Vaca Estela. Que lo siga a todos lados presentando el nuevo Sub Criollo. Porque ahora en Subway encontrás un Sub de carne como vos te mereces. Vení a probar el nuevo Sub Criollo, hecho con carne 100% argentina. Y ya sabes, pedilo calentito en pan recién horneado, con queso derretido, vegetales frescos y tus salsas preferidas. Vení por el nuevo Sub Criollo, el Sub de carne que estabas esperando. Probalo ya, te lo mereces. Solo en Subway. Me mata la vaca, la vaca Estela. Señores, se viene la segunda pareja. Mirá, el hombre aña y se lo ruggiere a la final. Me mata. Señores, vuelve después de brillar en la bachata. En la última gala, el jurado elogió la evolución de Oscar. ¿Qué pasó que se separó Can de Ruggeri del novio? Increíble, pero bueno. Vamos a ver, Candela está feliz por la vuelta de su amiga Barbie a la pista, estuvo apoyándole el lunes en el estudio. Vamos a ver, señoras y señores, cómo viene el padre y la hija, y está llegando la familia, muy bien con Milo. Representa el hogar infantil municipal de Corral de Bustos, Córdoba. A ver cómo baila el rock and roll el papá con la nena. Fuerte el aplauso para presentar la señorita Candela Ruggeri y al señor Oscar Ruggeri. Thank you.
tomate vino, Marcelo. Qué grande, con el, parece muy bien una porrista de Alemania, ¿no? De la selección alemana, con los colores. Podría ser, sí. ¿No, no le da como la bandera alemana? Sí, sí. Usted ha enfrentado varias veces a Alemania. Sí, mira vos. ¿Por qué? Porque por los colores, amarillo, rojo y negro. ¿Por qué le ponen así? No, no sé, qué sé yo, recién yo la veo recién, usted la ve hace 2 horas. Descubre algo. Perdón, se separó del novio, dato con... ¡No! Vamos, me dice, está con... ¡No podés, Oscar! ¿Y cómo sabés? Vamos, carajo. ¿Estás seguro, Oscar? Nuestras hijas tienen que estar solas. ¡No, no sean así! Con el papá en casa. ¡Horrible! 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 No es así. Primero no me separé porque no es mi novio. Bueno, bueno. Era el pibe de la bañera, un pibe con todos los abdominales. ¿Dónde sacaste que me separé? Tienes razón. Perdón. ¿Sí? ¿Qué dicen acá? Lizardo. Por favor. Sí, la dupla, por favor ahí. La dupla tienen todo. Se fue de viaje. Nara y Lizardo saben todo. Se fue de viaje el pibe con la bañera, así que le costó pasar la bañera en la aduana otra vez. ¿Toda la foto de este pibe sale así? Pues yo, yo digo, porque está bien que la haga en enero, pero en julio yo me muero de frío. Está mal quemado. Vete lips. ¿Qué hace? Como diciendo, tomo cama solar. No entiendo qué hace. Me pongo Lily de Late Brush. Me costó mal. ¿Qué hace? Es una campaña eso. Igual ahora se sacó la barba, no está así. Está sin barba. Lo vi sin barba. ¿Pero por qué? Separado, ya está. No, se fue de viaje. ¿Otra vez se puede ver? ¿Qué dice Nara? Qué feo. Está en Ibiza con los amigos. ¡No, no! Está bien, te doy... Se fue a Ibiza con los amigos y usted le dijo chau. Perfecto, seguí tu ruta. Tu ruta no es mi ruta. Muy bien, ahí la banco. Mire, ¿verdad? Se ha dejado con los amigos, vos acá, escuchame. O sea, está todo bien, vamos a ver cuándo vuelva, qué pasó. Yo estoy planeando también mis vacaciones con mis amigas. No hagas la revancha si no vale. Este se va a Ibiza. Yo me voy, olvídate. Nos vamos al Golden con las chicas. No, tampoco es... No. Tenés ganas de irte de afuera con las chicas. Sí, obvio, me voy a ir. ¿Te dijiste no te vayas con los amigos, la verdad? No, ¿estás celosa? No. Mirá lo que sé. Esa, pero esa fue la última. Esa. ¿Cómo ganaron? ¿Saliste así? ¡Claro! ¡Es genial! ¡Parecés vos! No quería que la muestren, qué lástima. ¡El nuevo superhéroe! Tremendo. Voy a empezar. Perdón, la mujer de Carna se ríe que no le gusta el cuerpo que tengo. Se ríe. También está Carna, sí, ¿eh? Carna le va a su marido, le voy a poner así. Me haces acordar mucho a Carna. También está Ruggeri, así. Bueno, señores, cuando vuelvan parece que el pibe no le dan salida. Si haces esta, te falta hacer la de la bañera. La de la bañera, la voy a hacer. Prepárenme. La hice el otro día, no la quería mostrar. Después muéstrenme la de la bañera para cuando termine de bailar, mostrémosle. No hice todas las eso. Que hizo este pibe. Bueno, rock, está rock. Está pensando en él. ¿Sí? Está pensando en él. El pibe. ¿El pibe qué? Piensa en él. Ah, piensa en él. El pibe piensa en él. Las vacaciones con los amigos en Ibiza. ¿Por qué no se va, qué sé yo, a Tilcara? A comer empanada. Claro. Tiene razón, claro. ¡Atilcar! ¡Y en bolas! Por eso, digo, qué sé yo, no sé, a ver, ciudad, que yo, a Necochea un fin de semana, sí. Tranquilo, a comer a Venecia. No por eso, digo, ¿cómo hay Ibiza? Chingui, chingui, punchi, punchi, no va. Bueno, señores, bueno, Rock, lo veo muy bien, muy bien. Tengo una fe. Escucha, mujer... esperame por ahí que voy patinando por ahí, al final. Yo lo espero por acá. Se va de viaje. Señores, atención. ¡Se viene! La segunda pareja de esta noche presentada por Frávega. Llegó el Electro 6, la Frávega comenzó la mega liquidación en Electro hasta el domingo 2. Tenés mega descuentos en Electro y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, como por ejemplo el Smart Noblex de 40 pulgadas sí, para ver los partidos independientes de la Sudamericana, que tiene el tamaño ideal y la mejor calidad de imagen. Ahora, ¿con quién juegan después de Chapecoense? Señores, disfrutá de tus aplicaciones preferidas y el mejor contenido en un solo lugar. Llévalo a tan solo 18 cuotas sin interés de 499 pesos. Aprovechá todas las ofertas del Electro Sale en las sucursales de Frávega y en frávega.com. Frávega. La alegría de encontrarnos siempre. Siempre. Es que es difícil Chapecoense. Buscó a Kempes en Chapecoense. No sabía que Mario Alberto Kempes estaba ahí. Tremendo. Señores... A ver, la verdad, muy buen empate. Y va, por penales. Es difícil. Señores, bueno.
¿Pablito viajó? Señores, atención. Se viene la segunda pareja de esta noche. Pablito, clavó un clavito. ¿Qué clavito? ¿Cómo es clavito? Señores, se viene Candela Ruggeri, Oscar Ruggeri. A un tema de Creedence. Acá no es rock nacional. Se viene la segunda pareja. Se viene el rock and roll. Música, maestro. ¡Vamos! Won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I won't move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, well, I'm flying across the land. Trying to get a hand. Hey, you need a traveling pain. Take me to the hotel, baggage gone, oh well. Come on, come on, won't you get me to my room? I won't move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, well, I'm flying. Todavía, Carp, saluda muy bien ahí. Muy bien. Vamos, Carp. Qué grande. Mirá qué bien, muy bien. Y las rodillas, perfecto, muy bien. Su mujer festeja y también las chicas también. Hay muchos equipos que piden 10. Mirá, allá el hombre araña también, allá con la tribuna VIP. Muy bien, que el mago sin dientes debe estar de franco hoy. Bueno, señores, vamos a ver. Está laburando. Justo ahí que nos mostramos la tribuna no está el mago. Señores, ahí está. Vamos mirá. A ver, mirá. Esta es la que hice en la bañera. Esta es la que hice. Me encanta, tremendo, Marcelo. Tremendo. Esa. Muy buenas fotos. La cara medio como asustado porque tenía miedo de caerme para atrás, ¿entendés? Estás impecable. Señores, estoy muy bien. Me falta bajar un poquito el tema de la... Tengo un poquito de panza, pero bueno. No, está muy señores, bien. Atención. Se viene la segunda pareja del puntaje presentado por Banco Galicia. Mira, Salomone, con un par de años menos, esto era para vos, que te gusta salir hasta un domingo en la noche. Mira qué bien. Rompe Banco los boliches, Galicia. Salomone. Sí. Banco Galicia presenta Move, la tarjeta con miles de beneficios en bares, boliches, entretenimiento y mucho más. Y Salomone, en este momento, ¿sabes qué? Olvídate. Si tenés entre 18 y 26 años, sí. Bah, listo, entonces no va. No tenés va, que no tener va. Move. Sacala para Salomone, no. En bancogalicia.com/acete-move y empezá a vivirla. Galicia Move, vivirla. Señores, se va el puntaje. Para Oscar Ruggeri, Candela Ruggeri, cuatro parejas van a entrar hoy. Votación del señor Ángel de Brito. Hola, buenas noches. ¿Te peleaste o no te peleaste, Candela, con tu novio? No entendí nada. Es que no es mi novio. No, no me peleé. ¿Se terminó la relación o sigue? No, está todo bien. No, sea vos. Sanatera, si vos no sabes mentir, ya te... No, está todo bien, no. Sos re malo, ¿por qué me... Qué malo, soy... No, realista. No, te salió un no. Bueno, te está preguntando bien, la verdad, no. No es mi novio, pero está todo bien. ¿Pero está interrumpida la relación o continúa? No, no es, tan difícil, es que no es una relación, o sea, está todo no? bien. La nada misma. Te peleas con tu novio, te peleas con tu amigo que te defiende siempre... ¿Está peleada con Lizardo? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué no, pasó? No, ¿cómo voy a estar peleada? Lo vi llorando en la previa por no, vos, no, que estaban no. peleados. No, lo veo todos los días, es obvio que en algún momento va a haber un choque, pero lo amo con toda mi alma, es imposible menos me peleé mal con que él. Vino Barbie, porque si no, estás peleada con el mundo. También, no, serio. También serio. Te escuché decir que a tu papá se le mezclaban las coreos, la bachata y el rock. Uy, habló mal del padre. Pero pará, no estoy hablando mal, es verdad. ¿Estás hablando de mí? Tu hija dijo que se te mezclaba el rock y la bachata, ¿es cierto? La bachata, sí, un poquito. Sí, se te mezclaba. Y Pinocho tenía un poquito algunas cosas de Pinocho. Pero bueno,
Estamos tratando de solucionar. Porque ahora viene complicado. ¿Te ves cuando bailás después? ¿Te ves? ¿Cómo? ¿Ves los videos cuando bailaste acá? Y al otro día para corregir y eso. Sí, claro, por supuesto. Sí. Bueno, sabes que te hace muy bien porque estás avanzando un montón. ¡Vamos! La verdad. ¡Qué bueno, sí! La verdad, hoy me sorprendiste. Candela baila siempre bien, aprendió mucho el año pasado, más allá que algún día tenga una noche mala, baila siempre muy bien. Pero hoy me sorprendiste vos. La verdad, te observé toda la coreografía y no puedo creer la transformación del que vino, la madera que vino, a hoy, que estás haciendo todo bien y hasta relajado parecías. En un momento parecía que lo disfrutabas. Sí. Y todo, ya casi canchereando allá arriba de la escalera, metiste un gestito. Miré las escaleras cuando bajé. No miraste, como te dice Moria. Sí. La verdad, muy buena noche para vos, Oscar. Mi voto es secreto. Ahí está el voto secreto del señor Ángel Lebrito. Muchos elogios, es justo el secreto. Bueno, hoy justo. Votación de la señora Pampita. Hola, Oscar, hola, Candela, Carla. ¿Qué tal? Me gustó mucho la coreografía. Muchas de verdad gracias. Valoro el esfuerzo de Oscar. Debe ser muy difícil aprender tantos ritmos, tantas coreografías a la vez. Y las dos rodillas no sé cómo las tengo. Lo que me están doliendo. Pero bueno, hay que bancársela. Me dio mucha ternura ver esta coreografía de un padre, una hija. Me parece que lo sortearon muy bien, siempre muy frescos ellos. Bueno, Candela baila espectacular. Está cada día mejor, gracias. Brillando en la pista. Te vi con una energía así arrolladora, como dándolo todo. Y bueno, y el final me encantó. Me parece que los dos lo están disfrutando y se nota. Muchísimo. Felicitaciones. Muy bien, señores. El voto de Pampita para ellos es un 9. ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá todos los Ruggeri ahí. 9. Votación. Mirá, Carla, cómo se ha venido. Muy linda, con una minifalda. Muy bien, Carla. Votación de la señora María Vázquez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Al equipo. Básicamente creo que la palabra es ternura. Y me parece que fue un rock muy correcto, muy jovial, muy simpático. Coincido con Pampita que creo que Oscar debe ser un esfuerzo enorme y la verdad que me sorprendiste gratamente. Así que felicitaciones. Vos, Cande, nada, una reina. Gracias. Me pareció que estuviste también muy, muy, muy correcta y con mucha actitud tratando de compensar, pero la verdad es que no vi muchas cosas desparejas. Faltaron quizás algunas cositas, pero en líneas generales fue muy lindo verlos. Muchas gracias. Bien, muy bien. No la conocía María usted personalmente, ¿no? No la conocía al marido, por supuesto que sí, pero a ella no. Muy bien. Sí, nada, un maestro. Muy bien. Señores, el voto de María para Oscar, para Candela, es un, a ver, está pensando, 8. 17 hasta acá. Votación de la señora Soledad Silveira, solita. Candela, Oscar, hola, Carla, ¿qué tal? Muy buen trabajo, sobre gracias. Todo porque lo cuidaste muchísimo a Ruggeri, muchísimo, y muy bien cuidado. Mi chiquita, estás maravillosa, gracias. Creciendo, creciendo, ese gracias. Peinado de los 50 te gracias. Queda brutal. Increíble. Y maestro, usted haciendo todo el esfuerzo, campeón, todo lo que puede lo pone y eso es maravilloso. Muchas una gracias. Alegría verlos. Felicidades, gracias. Familia Ruggeri. Bueno, señores, solita le va a meter un 26, miren, bárbaro, ¿eh? Vamos a ver si no patinamos en el final, si no hacemos canaleta en la última bola del bowling. Votación del señor Marcelo Polito. Buenas noches, participantes, bienvenidos. Noches. Viste que antes existía sábado de la bondad, ahora tenemos viernes de la bondad, ¿viste? Un día nos fusilamos y nos parece todo que son divinos, que son bárbaros. Nada, están para el spot del Día del Padre, ¿viste? Todo te homenajea. No, pero está bueno, va progresando. Me parece que le va encontrando el gustito al baile, que era lo que decíamos hace unas galas atrás. Sí. Y está bueno, se nota el disfrute, ¿viste? Más sí, allá sí, sí. De lo que se ve que hace mal. Sí, hay un cambio, relajó, la pasa bien. Bien, bien. Me gustó, chicos, la verdad. Señores, el voto de Marcelo es un 7. 33, tremendo. Acá hay segura con anteojos, impresionante. 33. Es que no veía bien en ese momento. ¿Qué pasó? Las abdominales, sí, pero no los quiero mostrar acá. Lo mostré ahí porque esto es solamente, como dice ella, es una producción cara? Solamente para los slip que me tomaron nada. Estás en un muy buen momento. Nada, pero no quiero mostrar acá porque no me gusta. No. Qué buen al contrario, momento. Ahí me veo con algunos rollos de más. Bueno, estás impecable. Sí, muchas gracias.
Saludo al Hogar de Niños de Corral de Bustos. ¿A quién más? A Carla. Bueno, Carla, gracias por lo que estás aguantando. Después de haber estudiado tanto, ¿te tocó esto? ¿Qué va a ser? Pues sí, porque en realidad ninguno de los dos somos bailarines. O sea, nosotros le ponemos toda la mejor, todo, pero a mí también me cuesta un montón llevarlo a papá y todo. Bueno, y bueno. Papá está haciendo... No me llevan todavía. Estoy... No, sí, voy, sí. Voy yo. Yo no, lo llevo, pero... Gracias a Carla y mi papá, tengo el mejor equipo del mundo. Gracias, jurado, por todos los que me dicen siempre. Agarro todo lo que me dicen y los escucho un montón. Y quiero contarles que, bueno, hice una campaña hace poco que se llama Revolution Inclusion Revolution de 47 Street, que todas las remeras van a ser donadas para las Olimpiadas Especiales. Así que todos los que la... Bueno. Va a ser todas donaciones para ellos. Y bueno, gracias a todos, gracias a Corral de Bustos y muchas gracias. Estoy feliz de estar acá. Gracias a Celeste, al Cuba, a toda mi familia que me acompaña siempre, gracias. Muy bien, y vino Batman también con Milo. Tremendo, Batman. Gracias, Cuartito. Gracias. Chao, Oscar. Chao, Candela. Chao, mi amor. Me lo das a Batman, me quedo con Batman. Tremendo, gracias, ¡Señores! Mira, me lo dio. Tomá, llévaselo. Pensé que no me lo iba a dar. Señores, se viene la tercera pareja de esta noche presentada por Carrefour. Y se viene un fin de semana para celebrar. Sí, señores, del viernes al domingo festejamos el cumpleaños Carrefour en todos los supermercados. Con 4x2 en ropa interior y medias. Además, puedes elegir tu promo. 30% de descuento, 18 cuotas sin interés en colchones y muebles de jardín. Me gustó. Espera que hay más. 3x2 en remeras, sábanas y toallas y 20% de descuento en cochecitos de paseo y más. Y la cosa no se acaba, ¿eh? 30% de descuento en hidrolavadoras y mucho más. Ya sabes, anda Carrefour y no te pierdas el cumple del año. Señores, Carrefour presenta la tercera pareja. ¡Qué grande! Vamos todavía. Chapecoense, se viene la tercera pareja. Representan. Está como rojo usted de cara. Está como tomó sol, ¿no? Señores, por momento lo veo rojo, por momentos verde. Señores, representan al Jardín 909 Federico Froebel de San Isidro. Se viene la hermana, aparentemente, de Liz Italiani. ¿La hermana? Bueno, dice que son las dos rojas. ¿Sí? Señores, ella, modelo vedette, una de las mujeres más lindas de este certamen. Todo el jurado la elogió en la bachata. Menos Graciela, que le pegó duro. Fue todo un cruce ahí duro con Graciela Alfano, ¿eh? Vamos a ver, qué fuerte, ¿eh? Bueno, vamos a ver si quedó mal o no. Señores, representa el Jardín 909 Federico Froebel de San Isidro. Fuerte el aplauso para presentar al señor Cristian Ponce y a la señora Sabrina Roja. Muy castro, ¿no? Estoy vestido. Pues yo en general no vengo los viernes. ¿Y vos los viernes estás? Que los viernes siempre me pongo así muy castro, ¿viste? Trabajo, hago fierros, hice una campaña de slip. ¿Entre vos y Jope también el otro día en bola? ¿Le están dando duro? Le estamos dando en bolas a ellos. Y queremos seguir la línea castro en lomo, ¿entendés? Los 1000 abdominales. Estoy haciendo 1000. Ayer hice 10 y bueno, los 990. Voy de a poco, tampoco voy a llegar a los 1000 de una. Espero llegar, qué sé yo, en 3-4 años llego. Está muy bien, lo vi al Chato en Instagram que llegó a 1000. El Chato tremendo, el Chato está haciendo gimnasia y muestra a todos los que somos fanáticos de él, nos muestra cómo está haciendo. El postparto. Tremendo, una rutina. Me muero por los Instagram del Chato. Sí. Lo sigo en Instagram y cuando hace gimnasia voy y le digo, quiero hacer esto, le digo a mi profe, ¿entendés? Está grosso. Es como cuando, qué sé yo, pedís una ropa de alguien fanático en la tele. Lo sigo mucho al Chato. Pero bueno, se está desarrollando. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo? ¿Quedó bien con Graciela Alfano o no? ¿O ya pasó? No me la volví a cruzar a Graciela, por suerte. ¿Te quedaste bien o mal? No, yo me quedo bien, nada. Hay veces que uno tiene que defender su trabajo porque... No, tal vez me agarro otro día y yo no digo nada, ¿viste? Te agarró justo ese día. Me agarró justo ese día cruzada. Una vez que al jurado le gusta, a ella no le gusta. Y dije, decime que quedo sentenciada por Alfano y me muero. Y bueno, salté. Es así. Bueno, está bien, está perfecto. A María la conoces, ¿no? A María, no sé si nos conocemos, pero yo, no sé, me cae tan bien. No, qué amor. No nos conocemos, no. Pero tenemos muchos amigos en común.
Sí, y nos caemos bien mutuamente. Sí, exacto. A mí siempre me dijeron que tengo una onda María Vázquez. Siempre dices, mira, parecía María. Entonces ya por eso era empatía. A mí también me lo han dicho. Te lo han dicho. Tenés razón. Sí. Qué bueno. ¿No nos ves, Marcelo? ¿Parecías? No. No, no los veo. No, no. A mí me dice en la calle, vos sos parecido a Luciano Castro. Y yo no le debo. Tenés un aire. De verdad. ¿Cómo me veo? Me decís que soy hermana de Liz Italiani y no me ves parecida a María Vázquez. Bueno, se viene el rock and roll. ¡Vamos, señores! Se viene, atención, Sabrina Rojas, Cristian Ponce, presentados por Personal. Personal. Personal sabe que tu mamá fue la primera en viralizarte y lo quiere seguir siendo. Por eso este Día de la Madre. Se viene el Día de la Madre. Sí, los smartphones están al 50% en 12 cuotas sin interés. Con su nuevo smartphone, tu vieja va a estar chocha. Va a poner una foto tuya de foto. Sí, una foto tuya de foto de perfil en sus redes sociales. Mamá divina, no te lo pierdas. Regalale un smartphone al 50%. Hagamos que todo suceda con Personal. Personal presenta el rock. Me encanta este ritmo, ¿eh? De Sabrina Rojas, Cristian Ponce, una de las 16 mejores parejas. Música, maestro. ¡Vamos! Well, she's the only girl in this whole world who understands me. Well, she's sexy and 17. My little rock and roll queen. Acts a little bit of sweet. Got a little, little steam. Dig that sound. Shake it around. Say bye, bye, bye. John and Eddie and me and Jimmy and Jack are going to a little number of the kids when she turns her back. They play rock and roll music like it hasn't been rock and roll. ¡Tremendo! ¡Qué lindo, señores! ¡Bailaron el rock! Sabrina Rojas, Cristian Ponce, me gustó, estuvo bueno, muy bien. Vamos, impresionante. Feliz está el coach ahí, Gastón Tabagliotti. Vamos a ver qué dice el jurado. Muy bien. Salió muy bien. Presenta Piero Sportivo. Les presento Piero Sportivo. El último lanzamiento de Piero es un colchón diseñado especialmente para deportistas con espuma de alta densidad, soporte zonificado, tecnología Fresh Comfort y toda la evolución tecnológica potencia tu descanso, porque dormir bien también es entrenar. Entra en piero.com.ar, encontrá tu local más cercano y prueba el nuevo Piero Sportivo en las mejores colchonerías y en las casas de artículos del hogar más importantes del país. Piero es el mejor colchón y presenta el puntaje para Cristian Ponce, para Sabrina Rojas. A ver qué dice el jurado. Votación del señor Ángel Lebrito. Hola, chicos, buenas noches. Ángel. ¿No habías dicho, Sabrina, que venía Castro para este ritmo, para el rock? Que él bailaba bien. Mira, Castro, el otro... ¡Es verdad! El otro día cenando en casa, le dije, gordo, tenés que venir. Haceme el aguante una vez más. Y me dijo, por lo único que iría, no por vos. Le quiero ganar a Marcelo en el básquet. Arreglalo con él. Está malo, Marcelo. Pero... No entiendo, pero ¿y cuándo jugó? ¿Y cuándo jugó Castro al básquet? No lo sé, pero es muy bueno. Soy dirigente de básquetbol, vicepresidente de San Lorenzo, tenemos un equipo, es el campeón de la Liga Nacional. O sea, Castro no puede, para mí no me pueden ilustrar los zapatos al básquet. Perdón, no que lo diga. Castro tendrá buenos abdominales. Ay, la mina muere. ¿Quién es Castro? ¿Qué te crees? Te tengo miedo, Castro. Te puede sorprender, no sé. ¿Pero vos lo viste jugar al básquet alguna vez? Quiero jugar con algo. Vos tenés una igual. Perdón, a esa. Yo tengo una igual a esa que la hice. Esta me la afanó. Pará, porque esa la hice yo hace 2 semanas, 3 semanas. Nada, si me va a afanar la foto, no. Es verdad, iba a venir, Castro. Iba a venir. Pero se quedó cuidando a los niños. Un día tengo que traer a los niños también. Dale. Vengan todos. Mirá que Barbie Vélez promete Nazarena. Tenés que subir la apuesta vos. Pero aparte tengo que traerlo acá, aire, trae todo. Lo había pensado.
Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y si Barbie trae a Nazarena, vos trae a Caire. ¡Ay, oh, qué lindo quilombo! Va a quedar lindo. Bueno, chicos, me gustó lo que hicieron. No me sorprendió, no, bueno, no es el bueno, rock pero... inolvidable, no es el rock de mi vida, pero me gustó. Está bailando muy bien, Sabrina. Cristian es un excelente bailarín, siempre lo decimos. Me gustó mucho el truco en el piso, que pusieron muy correcto, muy prolijo, la verdad. Me gustó, pero mi voto es secreto. Ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito. Votación de la señora Pampita. A ver cómo la ha visto Pampita. Hola, Sabrina, Cristian, Gastón. Bueno, fue una coreografía que no tuvo grandes momentos, pero que me gustó muchísimo. Parece que tenía toda la esencia del ritmo. No pararon de bailar nunca, bailaron agarrados muchísimo. Estuvieron muy parejos los dos en la energía. Sabrina está brillando más que nunca. Ay, creo gracias, que este es el ritmo. Claro, bueno. Pero de verdad que te veo más segura en la pista, que saliste gracias, pero re tranquila. Se nota que están trabajando muy bien, que hay mucho ensayo. Mucho, eso sí. Y me gusta, me parece que ahora sí están preparados para llegar a la final. Ya pasaron esa meseta de sufrimiento. Gracias, si Dios quiere de ahora en más, no habrá más sentencias. ¡Felicitaciones! Bueno, mirá, tremendo. ¡Un pronóstico 10! Mirá qué pronóstico mete, como que no van más a la sentencia, ¿no? ¡Tremendo! ¡Saluden a Tabañote! ¡Tráelo a Castro para jugar al básquet! Señores, mete muy bien. 10, excelente. Votación de la hermana gemela de Sabrina Rojas, de María Vázquez. Hola, Sabri, hola, Cristian, hola, Gastón. Hola. A mí me gustó, me pareció correcto. Me gustó mucho también el acting. ¿Le gustó? Me gustó. Estoy pensando, estoy tratando de dilar algunas otras cosas. No, que mientras tanto voy pensando. No, realmente me gustó. Me pareció que tuvo muchas cosas del rock. Me gustó mucho el acting que le pusiste. Así que, nada, creo que el voto va a ser muy bueno. Muy bien, señores. Vamos a ver. El voto de María es un 9. Está bien, señores, está bien. 19 hasta acá. Pensé que venía más flojar, 10. Votación de la señora Soledad Silveira. Sabrina, Cristian, hola, mi amor. Me extrañaste un poquito. No sabes cuánto. Aparte, te juro que prefiero que me pongas un 0 vos a que esté Graciela. No, bueno, perdón. Es Graciela Alfano. Está llegando Graciela. Es la señora Graciela Alfano. No, con todo el respeto que se merece. Y por ahí tiraste una que... Para el enmascarado ese. Que no venga Graciela Alfano, pobre. Yo creo que está escribiendo el enmascarado y el lunes tenemos móvil de Graciela Alfano. Sí. Terrible. Yo hablo pensando de que no va a venir. No, pero en este sello, olvídate, está anotando. Ya el enmascarado no se pierde una. Y si no... No, bueno, igual todo bien con Graciela, pero prefiero solita. Me causó mucha gracia, Gastón, me gustó mucho la coreografía. Sobre todo porque, bueno, tenía juventud, parecían dos pibes realmente muy juvenil, con una precisión, con una claridad. Estás espléndida, Sabrina. Gracias, Sabrina. Espléndida, es un placer verlos crecer así. Es un show maravilloso que han hecho. Esfuerzo, muchas gracias. Cool. ¡Qué bueno! ¡Señores! ¡Bien! ¡Hoy es una noche viernes que venimos! Pero con puntaje súper arriba, me encanta. Votación, atención, 29. 38 para Fede Vale y Laurita Fernández. 33 para Oscar y Candela Ruggeri. 29 ya llevan Sabrina Rojas y Cristian Ponce. Votación final del 6. Marcelo Polito. Buenas noches, participante. Hola, Marcelo. Qué feo que hablen mal de la señora Graciela Alfano en su ausencia. Y bueno, pero si no viene, no trabaja acá. Sí, pero cuando... ¿Cuándo querés que hablemos? Cuando vino arrugaste, te hiciste la buenita. Hablas por atrás, querida. Y dijo la señora Alfano, nunca llegarás a ser una estrella. Esa no, es una estrella. No lo quiero tampoco. ¿Eh? No lo quiero tampoco. No quiero ser una estrella. Ahora arrugás porque te mando una caja a tu casa, Alfano. No te encuentras mal. No hable mal. Me quedé helada cuando vi las cosas que le dijo a la chiquita. No te hagas la buena. No te hagas la buena, Silveira, que estabas esperando meter el bocadillo. No. La detestás, al Alfano. Dejate de hinchar. Conmigo no, Silveira. Conmigo no. Quiero terminar la semana maravillosa que he tenido en paz. Me quiero ir a comer este viernes, quiero salir. Bien, chicos, bien, me gustó. Hubo como un error en un truco allá, que se enredaron, ¿no?
Sí, salta violeta, hicieron un poco ahí para atrás. Sí, sí, igual era como sucio, divertido, era como... No, salió sucio, no era divertido, le salió mal. Era parte del acting. Le salió mal. Bueno, chicos, ¿qué va a hacer? Voy a tener que bajar puntos en honor a la señora Graciela Alfano. Buenas noches. Por Dios. Querido, señores, el voto va a Barreselo 5. 34 puntos. Excelente también. Esa es la foto que había hecho yo, por eso me sorprende. Me quedó chica la cabeza con el cuerpo porque desarrollé mucho. No, esa no es. Esa es la, el año pasado estaba más grosso, ahora estoy más chiquitito. Para, es un milagro, Marcelo, igual, lo lograste. Yo que lo conozco al gordo, me causa mucha impresión ver esa foto con tu cara. Yo que le conozco tanto el cuerpo. Es como, el cuello. Verte con su. Muchos me decían en el gimnasio, me decían, parecía Luciano Castro. Más algunos me decían, chao, Castro. Chao, le decía yo. ¿Entendés? Es impresión. ¿Viste como a vos te dicen María Vázquez? Me decían, chao, Castro. Bueno, pero que me digan Lizzy. Bueno, felicitaciones. Yo a Lizzy que tengo su bailarín y le dije, el bailarín es mío. Genial. Lizzy, ¿y es rojas de verdad? Sí, sí, ya sé. Sí, rojas, así que tendremos un primazgo por ahí, no sé, algo. Bueno, felicitaciones. Muy buena coreografía y 34 puntos. Súper contentos. No puedo creer que zafamos de la sentencia una vez más. Le quiero mandar un beso. Bueno, esperemos, esperemos, porque si van todos arriba, no sé. No, pará. Si me bueno, decís... no digamos, y bueno... Con 34 quedó sentenciado. No me... Bueno, esperemos, van 3 y faltan 13 todavía. No. Mi cuenta, sí, humildemente, es que... Arriba de 30 se zafa, sí, esa es la cuenta histórica. Pero viste que las cosas históricas un día cambian. Puede fallar. No, lo sé. Las estadísticas su día están para vencerlas, para cambiarlas, para modificarlas. Déjame esta semana creérmela, por lo menos. Bueno, dale. Le quiero mandar un beso enorme a Cristian Rey, que me hizo este peinado hermoso, y a los nenes del Jardincito 909. Un beso enorme para todos los nenes, sus mamás, las maestras, a todos. Gracias. Chau, Sabrina. Vamos, Sabrina. Chau, Cristian. Señores, se viene la última pareja de esta noche. Y se viene la mujer del pitufo 4. Y te digo, estoy para meter 5, si me apuran, ¿eh? Señores, otra de las mujeres más lindas de la Argentina. La viene rompiendo en cada ritmo, te digo, ¿eh? Sacó uno de los puntajes más altos en la bachata. Muy bien. Vamos a ver, no vino el marido, el pitufo, el que se había disfrazado. Está vamos a ver. Está. Señoras y señores, vamos a ver cómo viene. Mirá, no. Esta es la famosa foto que dijo el marido, así lo conoció de pitufo y así se enamoró de él. Mirá, tremendo. ¿Cuál es el del medio? Señores, ahí está. Casi estaba de qué. No sé cuál es el pibe. El del medio, ese. ¿Cuál? El, ah, el no que sé. Tiene el coche, bueno. Que está de azul. No sé, me ven los cuatro iguales, me parece. Bueno, eso es rarísimo. ¿Eh? Yo tengo la foto cuando con mis amigos estuve de pitufo. ¿Vos también estás también? Así, con sí, Navarrete. Yo también estuve de pitufo. Con sí. Navarrete, con Cope. Sí, tremendo. Y con mirá, el Chato. Ahí. Señores, yo hice una foto. Estuve en la fiesta de pitufo el año pasado. Señores, se viene atención. Representan la asociación APAMSI de San Isidro, que funciona como centro de día para las personas con discapacidad mental severa. Señoras y señores, a ver cómo bailan ellos. Fuerte el aplauso para presentar al señor Nicolás Villalba y a la señora María El Cerro. Hola, 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 María. Hola, María El Cerro, bienvenidos. ¿Qué luqué? Ahora sí. ¡Luqueate! Luqueados así como... Qué lindo, muy buen luquete. Felicitaciones a toda la gente acá. Maquillaje, vestuario. Maquillaje, vestuario, peinado, increíbles, increíbles. Ahí estábamos viendo la foto donde lo conoció a su marido, ¿así? ¿Esa fue la fiesta? Esa fue la fiesta. ¿Y te enamoraste de ese pibe así? Y me enamoré así. Bueno, me fui enamorando de a poco, ¿no? Obviamente. Pero le echaste el ojo cuando lo viste así, de color, como dice mi hijo, blue. Vi el cuerpo. ¿Viste el cuerpo y te gustó? Vi el cuerpo y dije, bueno, abajo de toda esta tinta azul tiene que haber algo interesante. Bueno. ¿Ahora qué le vio? No, no vino hoy porque está trabajando. Ayer estaba trabajando hoy también. No vino hoy, llega hoy tarde. De corte. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo estamos para el rock and roll? ¿Bien? Mirá que vienen puntajes muy altos. 38 lo más alto, 34, 33, todo, pero tremendo, arriba. Veo que vienen puntajes muy altos, ensayamos mucho. Y es muy rápida la coreo, pero nada, muy bien. ¿Y con a María la conoce, nueva integrante hoy? A María, sí, nos conocemos, una divina. Muy bien, perfecto. Bueno, sí, trabajan en lo mismo, así que se deben conocer. Perfecto, muy bien. Bueno, señores, la tienen que romper, ¿eh? No pueden caer de... Si caen de 30, ya te diría que están complicados, ¿eh? Perfecto. Señoras y señores, se viene la última pareja que va a bailar y no sé si no metemos 5 hoy, ¿eh? Señores, se vienen. Nico.
Nicolás Villalba, María del Cerro. A ver cómo bailan ellos. Es la cuarta pareja de esta noche. En este viernes venimos con Tutti de Fioque. Sí, Marcelo. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Arriba, María, vamos. ¡Vamos, María! Get in, get on my tracks, with my teeth, bitch. Take a long ride on the moonlight till I'm ready. Ready, ready, raise a little thing all over. Nuestras chicas, qué bueno, me encantó, qué buena coreografía. Potente, potente, muy buena coreografía. Hernán, el coach está feliz, se lo ve, pero contentísimo, levantando los brazos. Vamos a ver, señores, se viene el puntaje para María del Cerro, para Nicolás Villalba. Vamos a ver cómo viene. Votación, voto secreto hoy. Votación del señor Ángel Lebrín. Hola, chicos, buenas noches. Ya los participantes empiezan a quedar solos a esta altura del año. No vienen los maridos, no vienen los amigos, no vienen. Que han venido hace 5 meses, 4 meses que vienen. Viste que los 2 primeros meses vienen todos con globo, con cosas, y después los van abandonando en el camino. Tráete a alguien, María. Sí, sí, sí. La próxima. Claro. Un par de extras. No sé, un FaceTime de Paula Chávez, algo. FaceTime. Algo para sumar un poco. ¿Está bien? Bien. Está disfrutando el bailando, ¿no? Recontra, estoy re contenta. Se va notando, se va notando. Hay dos estilos de modelos que bailaron acá. Las que eran de madera, tipo Dolores Barreiro o Julieta Prandi. Pero sí, tanto. Sí, eran muy Dolores, divinas. Bueno, por ahí no muy le fue tronco, bien. No le fue bien Dolores, pero. Divinas, pero bailaban mal. Y se las puso que nerviosa bailan, por ahí Dolores. ¿Qué? Por ahí se puso nerviosa Dolores. Es una diosa, Dolores, re buena compañera, pero bailaba horrible. Y después están las que bailan excelente, como Pampita o como María, que la rompieron cuando estuvieron el bailando. Y vos estás en el grupo de las segundas. De las que la no bailan de la de Pampita y María, sí, no. Sí. María va por No. María del Cerro va por el camino de Pampita y María Vázquez, que la rompieron las dos. La verdad, te convertiste en una revelación del bailando. Arrancaste así, despacito, tranquilita. Perfil bajo y estás bailando cada vez mejor. ¡Vamos! Cada gala mejor. Te tocó un excelente coach, un excelente bailarín, pero el famoso también tiene que bailar. Y la verdad me sorprendés gala tras gala. Hoy estuvo prolijísimo. Son una pareja muy estética. Bailaron un montón. Bailaron al nivel de los campeones, ya te digo. Como Laurita y Fede. Sí, la verdad me sorprendieron mucho. Mi voto es secreto, pero bueno, se lo pueden imaginar. Qué bueno, tremendo, los bailes de hoy tremendos, ¿eh? Vamos a ver, voto secreto del señor Ángel de Brito. Votación de la señora Pampita, que integra el grupo también de los que han bailado bien en esta pista. Hola, María, Nicolás. Buenas noches, Hernán. Me gustó muchísimo el trabajo que hicieron. Me parece que era una coreografía muy complicada, con una velocidad, uno de los temas más rápidos de los que vimos hasta ahora. Nos pasaba eso, hacíamos una pasada y yo le decía... Ernie, necesito descansar 20 minutos para hacerlo. No, lo que más me gustó es que venían con esa velocidad y terminaron quietitos, ahí impecables, no se les movía un pelo. El truco estuvo buenísimo porque parecía que era muy fácil, pero eso es de lo perfecto que les salió. La verdad, chicos, bueno, estuvieron impecables. Me encanta esta pareja y se está luciendo cada vez más. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, señores, el voto Pampito. ¡Bien! ¡Vamos, señores! ¡Meten un 10!
¡Excelente! ¿Qué pasó? No, nada, iba a ir a saludarlo. ¡Salúdenlo, por favor! ¡Por favor! ¡Ahí estás! ¿Cómo no van a ir? Señor... ¡Qué foto! Mirá, esta es una foto que saqué, claro, cuando estaba al lado... ¡Sí! ¡Como sí. los pitufos! ¿Eh? Claro, hubiese sido mejor. No me viste a mí porque el único estaba de blanco. Yo... Hubiese sido mejor el cuerpo pintado y por lo menos verle la cara. Era tremenda la cara. Ahí está, perfecto. Estaba bueno. Tostado. Te viste futuro y hoy es tu marido el papá de tu hija. Hoy es el papá de mi hija. Perfecto, muy bien. Señores, 10 puntos, muy bien, ¿eh? Muy buena coreografía. Votación de la señora María Vázquez. También integra el lote de, los, de las que han bailado bien acá, según el señor Ángel de Brito. Bueno, muchas gracias. Buenas Hola, noches, Mary. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Hola, Hernán. María. Qué lindo volverte a ver. Gracias. Bueno, básicamente me encantó. Hernán, quiero ir con vos. La coreografía impecable. Muchas gracias. Este, muy bien implementada por ellos dos. Nicolás, un genio. Y Mary, me gustó, por sobre todas las cosas, tu seguridad, tu actitud. Y la sensación de que se divertían, viste, de que estaban realmente muy conectados. Es un ritmo que parece fácil, porque es como, viste, divertido y la gente lo asocia con algo que alguna vez bailamos en alguna fiesta, pero la verdad es que no me parece que es un ritmo muy fácil. No, es muy rápido y el paso básico y demás, si no lo haces bien se nota mucho. Entonces mucho, es como... y es bastante a tierra, viste, requiere mucha actitud. Así que básicamente me encantó, lo felicito definitivamente, perteneces a la elite de la gente que baila bien. Gracias. Así que felicitaciones. Muy bien, señores, el voto de María es un... Vamos a ver... ¡10! ¡Vamos todavía! Tremendo puntaje. Muy bien, llevan hasta acá 20 puntos. Me viene diciendo todo el mundo, hacete una selfie, por favor, con el personal. Pero también me decían, escucha, y el jurado nunca te va a hacer una selfie. Hoy vamos selfie con todo, porque toda la semana hice una selfie, señores. Selfie. Qué linda selfie. Señores, voy a hacer acá el jurado también que no tenemos. ¿Cómo? Quiero hacer una todos juntos, por favor, ¿puede ser? Acá, un agrupado acá. No, pónganse para yo a la derecha. Sí, todos parados acá, nos paramos todos yo a la derecha para así. Venga, Ángel, acá, porque si no, no entro. Acá, acá. Mirá qué buena foto. Hoy terminamos comiendo en Gardiner. Perfecto. Si no tienen problema, hoy los invito a todos a comer. Una con usted, Jope, también. ¿Cuánto podés llevar? Por favor. No, es que hoy... Es que la gente personal... Hacete una selfie, me dice. Bueno, pará. Loco. Bueno, señores. Señores, tremendo. Muy bien. Una con usted, Salomone, porque la gente de Brasil, de Chapecoense, me dijo. Sí. Está triste, ¿no? Con la derrota, dale. Saca la foto, dale. Navarrete se pone celoso, Señores, no, con Navarrete no me interesa, con las chicas, no? Con las chicas también. Vamos a sacar con las chicas. Y con feudales, Marcelo. Con la cosa de cámara. Ahí están todas. Ahí va, Con el productor enmascarado, Marcelo. Ahí estamos, señores. Con la cosa de cámara, Marcelo. Señores, el enmascarado de espalda. Con el productor enmascarado también una selfie, por favor. Usted se ha transformado en el sexto jurado de este bailando. Sí. No, así como está. Claro. ¿Pero cuánto va a dar la cara ese hombre, Marcelo? Tremendo. Señores, muy bien. Señores, llevan 20 puntos hasta acá, María del Cerro, Nicolás Villalba. ¿Cuánto le pondrá Solita? ¿Cuánto le pondrá el señor Marcelo Polino? ¡Señores! ¡No! ¡Vamos a la pausa! Después de la pausa tendremos el puntaje de Solita y de Marcelo Polino. Gracias a los chicos de la tribuna exclusiva y mis amigos de Travel Rock por el apoyo de todos los días. Gracias a Cantina Don Carlos. Gracias a Vi Una Vez en la Cocina. Y gracias a Sport Club. Y gracias a los amigos de Speed que siempre nos mandan. Y todo. Señores, muchas gracias. Ahí nos mandaron unas Speed para tomar con champagne. ¡Vamos a la pausa! Bueno. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más. ¡Yo! Nena, te aviso que anda circulando un video tuyo por internet completamente desnuda. ¿Qué? Fíjate, está en mi muro. Hagamos que ella siga siendo la primera en viralizarte. Personal, hagamos que todo suceda. Seguimos.
Seguimos con más el show. Señores, vamos a ver, hasta acá llevan 20 puntos. Tenía ganas de hacerle desfilar a Pampita hoy, a María Vázquez, ya que estamos acá, María del Cerro. Tenemos tantas modelos cotizadas acá hoy que podían haber hecho un desfile acá, te digo. Y nos ganamos unos... Nada, digo. Señores, vamos, hasta acá 20 puntos. Votación de la señora Soledad Silveira para María del Cerro y Nicolás Villalba. María, Nicolás, noches, Hernán, muy buenas noches. Me encantó el trabajo, Hernán. Muchas Qué gracias, linda noche de rock and roll esta. Buenísimo, todo lo... me ha encantado. Tenés algo, María, que es maravilloso, que es una luz tan especial. Tenés que volver, no, en serio, señor. No, en serio, ¿cómo ponerle por una luz a ella? No. Tiene luz propia, tiene luz propia. Soy tu nieta postiza. No, ¿estás? ¿Perdón? Tu nieta postiza, que el otro día me dijiste que te gustaría que yo fuera tu... me muero. Si necesita me llega así a tu edad, me muero de placer. No, sos espléndida, hija. Gracias. Divina. Elegante como vos sola, con una gracia, con una sensualidad divina. Nico, sin palabras, como siempre. Muchas gracias. Señores, vamos a ver el voto. ¡Venga! ¡10! ¡30! ¡Ya llevan! ¡Qué noche! ¡Por Dios, Teté! ¡No! ¡Por Dios, hay que venir los viernes! ¡Totalmente, señores! ¡Vamos a la pausa! ¡Se viene el voto del señor Marcelo Molino! ¡Para! O desbarrancamos acá o le metemos un 40, no sé, ¿eh? Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias a la familia Gallo de Júpiter por las pantallas. Gracias a My Urban Food y gracias al estanciero Resto, el restaurante de Come Navarrete. Con eso ya está todo dicho. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Yo, seguimos con más. Yo, Match. Gracias, Martu, mi amiguita ahí, que me ha traído un... cartelito divino, ¿eh? Muchas hermoso. Gracias. Vamos, muchas gracias. Me lo voy a llevar a casa. Gracias, Martu, querida. Muy bien. Después me tenés que mandar la foto. Te doy mi teléfono a mandar la foto que nos sacamos. Señores, se viene el puntaje final para Nicolás Villalba, María del Cerro. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien. Que vengan las amigas famosas porque vos le haces aguante a todos. Estrenan películas, vas. Estrenan show en el teatro, vas. Acá no te vino ninguna de tus amigas famosas. Quiero decir algo. Yo me las estoy como guardando. Como que digo, bueno, buena racha, me está yendo bien. Lali ya me dijo, voy a ir cuando quieras. Y yo, bueno, nada. Que venga Lali acá, que haga un tema, es un descontrol o no. Sí, Lali va a venir, Lali va a venir. Bueno, me encantó cómo bailaron. No me gustó el lookeo porque eras muy Doña Florinda con ese pañuelo en la cabeza. O sea, me gusta más cuando... Bueno, no. Me gusta jugar a cambiarme el look porque me parece que es divertido y que está bueno. Es como ponerle una impronta a los bailes. Pero bueno, hay looks que por ahí no me quedan tan bien y bien, me la banco. Me gusta mucho lo que... No, sos hermosa, todo te va a quedar bien siempre. Me gustó mucho el trabajo. Chicos, buenas noches. Señores, el voto es yo, Marcelo Polino, 7. Bueno. Segundo puntaje más alto en el robo. Que la rompieron, ¿eh? Muy bien, 37 puntos. Felicitación. Muchas gracias. Gracias, Marce. Estoy feliz de estar en tu programa. Es mucho esfuerzo. La verdad que los chicos me bancan un montón. Yo, siendo mamá, a veces me cuesta un poco. Hoy me fui a casa a ensayar y Mila me abrazaba y demás. Y no quería que me fuera y a veces me cuesta. Pero estoy muy feliz de estar acá y... Ah, perdón, te quiero decir. Es fuerte, cuando uno tiene hijos y irse todo el día a ensayar, bueno, nada. Me encanta, estaba haciendo un gran laburo. No quería llorar, te juro. Pero hoy justo me puse muy sensible porque... Meme estaba en Córdoba y estuve sola estos dos días. Y bueno, realmente pongo mucho esfuerzo. Me encanta estar acá y me encanta estar en tu programa y lo valoro un montón. Así que gracias a todos porque, nada, cuando me baja así como todo, me doy cuenta que también lo hago todo por mi familia, por el futuro de ella y todo. Y también para no descuidarme a mí. Así que gracias a todos. Gracias, María. ¡Chao, oh, María! ¡Chao, Nico! ¡Señores! ¡Se va María del Cerro! ¡Divina! ¡Señores! ¡Y hasta acá llegamos! Este viernes y esta semana espectacular. Señores, sí, es tremendo. Fue un samba esta semana, ¿eh? Señores, tremendo. Y cuatro parejas que la rompieron, ¿eh? Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Muchísimas gracias, señora Pampita. Muchísimas gracias, querida María Vázquez. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Gracias a ustedes por acompañarnos toda la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos este viernes. Nos vemos el lunes, 10:30. Sigue el rock and roll con cuatro nuevas parejas. Nada más, gracias. Buen fin de semana para todos. Chao, hasta el lunes. Chao.